supervisión. Una respuesta democrática, pacífica, limpia, transparente y alegre frente a la suciedad mediática que se transmite en el conjunto del mundo, especialmente en mi país, en Europa, sobre lo que aquí acontece. Estamos seguros que este es el preludio de la gran victoria que vamos a obtener el 6 de diciembre para darle al presidente Nicolás Maduro una asamblea nacional que le permita convertir al país, como dice el plan de la patria, en un país potencia, en un país que solvente las grandes dificultades que tenemos. Un tema sumamente importante que tiene que ver con la planificación conjunta China-Venezuela. Este es un aspecto que vislumbra lo que va a ser la cooperación entre nuestros países en los próximos 10 años. Venezuela-China al 2025. No dejemos que las fuerzas oscuras, imperialistas, metan sus narices en este mecanismo extraordinario de solidaridad entre nuestros pueblos. Nosotros estamos seguros que así es. Presidente Maduro lo dijo recientemente, Petrocaribe es una realidad a la cual el mundo tiene mucho que aprender. Feliz de ganar tu segundo partido aquí en el Campeonato del Mundo, ya en la siguiente ronda, bueno, súper contenta, gracias por el apoyo a todos. Feliz inicio de semana a Venezuela, sean bienvenidos a la emisión estelar de la noticia hoy lunes 29 de junio del año 2015, quienes tenemos el agrado, el gusto de trabajar la noche de hoy para ustedes, mi compañera María Alejandra Aguirre y su servidor José Cárdenas. Buenas noches, María Alejandra. Buenas noches, José. Buenas noches, Venezuela y pueblos hermanos que nos ven fuera de nuestras fronteras gracias al satélite Simón Bolívar. De inmediato, la emisión estelar de la noticia por este su canal Venezolana de Televisión. Primarias del pueblo. Este lunes las delegaciones de los 13 países que acompañaron al Partido Socialista Unido de Venezuela en la elección de sus candidatos a la Asamblea Nacional se reunieron. Esto para dar a conocer sus conclusiones sobre el proceso electoral. Veamos. La reunión estuvo presidida por el vicepresidente de Relaciones Exteriores del PSUV, Rodrigo Cabeza, quien estuvo acompañado por los integrantes de las delegaciones. José Manuel Mariscal, senador de Andalucía, España, destacó que fue un proceso ejemplar y resaltó la respuesta que dio el pueblo venezolano durante los comicios del PSUV. Una respuesta democrática, pacífica, limpia, transparente y alegre frente a la suciedad mediática que se transmite en el conjunto del mundo, especialmente en mi país, en Europa, sobre lo que aquí acontece, la limpieza absoluta de un proceso democrático interno que ya quisiera yo que se diera en las organizaciones políticas de mi país. Por su parte, Francisco Telémaco, rector de la Universidad Nacional Agrícola de Nicaragua, mencionó que durante los comicios resaltaron dos aspectos fundamentales que consolidan la democracia en Venezuela. Uno, este es un sistema electoral que, como lo decía el compañero representante de los Estados Unidos ayer, seguramente es, si no el mejor, de los mejores del mundo. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizativo y la transparencia que garantiza de la forma en que se realiza. En segundo lugar, y consecuente con ello, pudimos ver un proceso abierto, libre, respetuoso, transparente, alegre desde la gente, alegre desde quienes estaban en las mesas atendiendo con total cortesía y por supuesto con plena alegría de los dirigentes de este gran Partido Socialista Unido de Venezuela. A su vez, la diputada Marta Pérez de República Dominicana resaltó el papel protagónico de los jóvenes y del Consejo Nacional Electoral. Hay una juventud empoderada de lo que es la Revolución Bolivariana de Venezuela y que desde el Consejo Nacional Electoral se llevó también ese nivel de confianza, ese nivel de seguridad
para que la población entienda que hay un partido y una revolución que está pendiente del desarrollo integral de la República Bolivariana de Venezuela, como fue el sueño del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Destacaron la importancia que se ha dado a la participación de la mujer dentro de la Asamblea Nacional, porque de esta forma se podrá obtener una mejor sociedad y será un ejemplo para el mundo entero. Luis Figueroa, La Noticia. Héctor Rodríguez, integrante de la directiva del PSUV, aseguró que esta jornada electoral significa una nueva forma de hacer política. Creemos que es inédito en la historia política del planeta. Recomendamos estudiarlo, reflexionarlo a todos los medios de comunicación, a todos los partidos políticos, independientemente de sus posiciones ideológicas, el hecho concreto de consultar a toda la sociedad venezolana quiénes van a ser sus candidatos y la atrevida decisión del presidente Nicolás Maduro de postular mitad jóvenes, mitad mujeres, fue audaz la propuesta, pero fue una propuesta que indiscutiblemente motivó al pueblo. Esos resultados, esa cantidad de gente votando el día de ayer, así lo dice, y creemos que cambia la forma de hacer política en Venezuela. Y el pueblo chavista del Estado Bolívar celebró el triunfo de las primarias del pueblo que se desarrollaron este domingo en todo el territorio nacional y donde resultaron electos los candidatos y candidatas de la patria para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Desde el municipio Eres, en Ciudad Bolívar, se reunieron para festejar una nueva victoria. Afirmaron que el éxito participativo de las primarias es la vía que conduce hacia el éxito de una nueva batalla por la Asamblea Nacional. Estamos seguros que este es el preludio de la gran victoria que vamos a obtener el 6 de diciembre para darle al presidente Nicolás Maduro una Asamblea Nacional que le permita convertir al país, como dice el plan de la patria, en un país potencia, en un país que solvente las grandes dificultades que tenemos. El día 6 de diciembre toda la furia bolivariana revolucionaria va a salir a arrollar a la oligarquía para que no sigan pensando que con las necesidades del pueblo van a imponer o van a hacer claudicar la revolución. Por su parte, el gobernador Francisco Rangel, coordinador del equipo político estadal del PSUV, felicitó al pueblo del Estado Bolívar por su participación masiva en la fiesta electoral. Este pueblo sale a votar, porque además salió a votar por los candidatos que fueron escogidos por ellos mismos, porque todos nuestros candidatos fueron escogidos por las bases, así como todas en nuestras estructuras han sido escogidas por las bases del Partido Socialista Unido Venezuela. Por eso nos sentimos profundamente orgullosos. Desde aquí el Estado Bolívar mandamos ese mensaje. La militancia del partido reafirmó su compromiso de seguir apoyando las bases de la revolución en perfecta unidad. Hasta ayer fui precandidata al Partido Socialista Unido de Venezuela por el circuito 2 del Estado Bolívar, hoy como militante de este pueblo, como militante de la revolución, de manera que a partir de hoy nos sumamos a ese ejército de mujeres y hombres que sin duda vamos a garantizar la victoria electoral el próximo 6 de diciembre. Para garantizar que nuestra asamblea sea roja rojita, porque se lo juramos al comandante Chávez que íbamos a mantener la revolución de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro, y ahí está. Señalaron que seguirán trabajando de la mano con el poder popular, comunidades y frentes sociales para así lograr la conformación de una Asamblea Nacional digna para el pueblo. Desde el Estado Bolívar, Alexander González, La Noticia. Desde la Plaza Bolívar de Puerto Ayacucho, en el Estado Amazonas, la militancia del PSUV salió a las calles para celebrar los resultados de los comicios realizados el domingo 28 de julio. Así que ayer la mesa fue servida por el Consejo Nacional Electoral. 63 mesas activas de los 53 centros electorales que estuvieron activos ayer. 125 juveches regados en todas partes, del Alto Orinoco, desde Manapiare, Río Negro, de la Triple Frontera, también acá en el municipio Atre Capital y asentamiento del Puerto Ayacucho. Así que toda la militancia aquí, niños, mujeres, hombres, jóvenes. Así que estamos felices verdaderamente ya demostrando desde hoy, como lo ha indicado nuestra dirección nacional. El pueblo de Amazonas, la militancia ha salido a ejercer su derecho constitucional al voto. Hemos sido una vez más ejemplo de participación ciudadana, de civismo, de democracia, para mantener las conquistas que los pueblos indígenas, que el pueblo de Amazonas han tenido y que establece nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos cumplido, presidente Nicolás Maduro. La militancia de la Tolda Roja reafirma su apoyo a los candidatos y candidatas de la patria para seguir trabajando por la continuidad del legado del comandante Hugo Chávez.
En el estado Zulia, el Poder Popular celebró con candidatos de la patria el triunfo de la participación del pueblo venezolano en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela rumbo a las elecciones parlamentarias de 2015. La participación masiva de la militancia chavista en este evento electoral demuestra unidad política del Partido Socialista Unido de Venezuela, dándole cabida a nuevas caras y talento joven. A nivel nacional y particularmente en Maracaibo, viene haciendo un proceso bien interesante. Aquí, de los 5 circuitos que componen la ciudad, 4 van a estar representados por jóvenes, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente por las situaciones que se están generando políticamente. Creo que el pueblo está clamando eso. Comprometernos con la lucha del pueblo por el combate a la pobreza, por atacar, bueno, los problemas que estamos teniendo y por llegar a la Asamblea Nacional para ayudar a desarrollar la Revolución Bolivariana y lograr las victorias que nos faltan de nuestro pueblo. Zulianos aseguran que la unidad popular garantiza el triunfo en las elecciones del próximo mes de diciembre. Es darle poder al pueblo, de que las asambleas se hagan con el verdadero, con el poder popular. Nosotros los trabajadores de la economía popular estamos haciendo nuestra propuesta y por supuesto los candidatos comprometidos con este proceso van a hacer un trabajo directamente con el pueblo. Autoridades de la Tolda Roja en la región indicaron que el trabajo es lograr la mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a trabajar para lo mejor y nos vamos a preparar para las circunstancias que se presenten. Pero sabemos que vamos a tener una mayoría contundente. Dios quisiera que fueran los 12 circuitos, pero sabemos las dificultades que tenemos también y sabemos las ventajas que tenemos también. Vamos a trabajar por todo. Manifestaron que reforzarán los recorridos casa a casa con el pueblo venezolano y de esta manera llevar la voz del poder popular hasta el Parlamento Nacional. Desde el estado Zulia, Luis Guillermo Ferrabús, La Noticia. Con 16% de las fuerzas del chavismo del estado Carabobo superaron las elecciones del de la Mesa de la Unidad. Así lo enfatizó el vicepresidente de la organización y fuerza electoral del PSUV y gobernador de esa entidad, Francisco Amelias. Participó en nuestra primaria 188.569 votantes. En la de la MUD participó 135.361 votantes. Eso quiere decir que en nuestra elección participaron 53.208 votantes más. Si eso lo llevamos, porque eso es como una encuesta grande, si eso lo llevamos a una encuesta, quiere decir que a nivel nacional la fuerzas del chavismo sacaron 58% contra 41% de la oposición, es decir, que le ganamos el estado por 16%. Amelias destacó que una vez más se demuestra el compromiso y disciplina de la militancia del PSUV. Si algo se demostró en el día de ayer fue el grado de conciencia de nuestro pueblo. No tanto la cantidad de la gente que fue a votar, que ya nos dice, ya envía un mensaje contundente. Y ese pueblo va a defender los logros de la revolución, porque ese pueblo está consciente que antes había un 64% de pobreza crítica, que ahora está un 5%. Dio las gracias al pueblo de Carabobo y recalcó que en la entidad habrá siempre la unidad, lucha, batalla y victoria, al tiempo que felicitó a los candidatos Miriam Pérez del Circuito 1, Ángel Arjona del Circuito 2, Busi Galeano del Circuito 3, Héctor Agüero del Circuito 4, Delis Álvarez y Miguel Flores del Circuito 5, quienes darán la batalla este próximo 6 de diciembre a fin de conquistar los curules ante la Asamblea Nacional. Y como una jornada cívica y una muestra de lealtad, definieron los venezolanos la jornada electoral de este 28 de junio en el estado Guárico. Los guariqueños, protagonistas de la jornada, se concentraron en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros para celebrar la participación que se vio reflejada en los comicios electorales. Es un triunfo moral, muy apegado a nuestros principios morales, un principio dentro de las normas éticas y al mismo tiempo es un compromiso. Apenas estamos dando los primeros pasos hacia la primera batalla que nunca terminarán. Ahora viene el 6 de diciembre donde nuestro triunfo, la derrota, la derrota que le vamos a dar a la oposición va a ser mucho más contundente que las anteriores. Los militantes reafirmaron el compromiso con la patria y aseguraron que se preparan para las elecciones del 6 de diciembre. Nos preparamos ahora
para el 6 de diciembre, con la unidad que nos ha brindado el nivel de conciencia de todos los que hemos participado, debemos resaltar el nivel de conciencia de nuestros camaradas participantes, a los cuales quiero hacer un reconocimiento público, y bueno, el compromiso que hemos adquirido frente a Guárico de seguir desarrollando nuestra revolución. Nos sentimos orgullosos, satisfechos de celebrar aquí en la Plaza Bolívar el logro obtenido a través de la voluntad popular, del impulso de las mujeres aguerridas y revolucionarias, quienes siempre vamos a defender este proceso y el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, apoyando a nuestros camaradas, impulsándolos para que sean nuestros mandatarios dignamente ante la Asamblea Nacional. La militancia se mantuvo presente hasta altas horas de la madrugada en los centros electorales y demostró el compromiso que tiene con la revolución bolivariana. En el estado de Guárico, Bexabet Osorio, La Noticia. En Lara, los candidatos electos en las primarias del PSUV iniciaron sistematización de sus propuestas, las cuales recabaron durante la campaña. Los candidatos escogidos por los larenses en la inédita jornada electoral del pasado domingo analizan los planteamientos de las personas visitadas en el casa a casa. Linda Amaro fue electa en el circuito número uno. Destacó que una de las problemáticas que más aqueja al colectivo es la deficiencia en la atención médica por parte del gobierno regional. Hay una gran desinversión en salud. Quien gobierna el estado Lara, evidentemente, pues no ha dado esa respuesta oportuna, con eficiencia, con eficacia, con calidez y con calidad, que todas y cada una de las personas que todos los venezolanos nos merecemos. Amaro cuenta con más de 16 años de experiencia en la administración pública al frente de diferentes centros hospitalarios de la entidad. Dijo estar comprometida a trabajar para el bienestar de los larenses. Por su parte, el coordinador del PSV en la entidad destacó la masiva asistencia de electores que, a pesar del mal clima, se mantuvieron en las colas para ejercer su derecho al sufragio. Nosotros tuvimos centros en Lara que cerraron a las 11:25 de la noche. Fue el último centro que estuvo abierto. Y tuvimos tres centros que cerraron a las 10 de la noche. Dos en el municipio Jiménez y uno en el municipio Iribarne. Es una demostración de amor, de despliegue, de conciencia de nuestra militancia. 48 precandidatos se midieron en las elecciones internas de la Tolda Roja. Las bases favorecieron a Linda Amaro, Julio Chávez, Yanis Agüero y Naudi Ledesma. Los candidatos del Gran Polo Patriótico serán anunciados en los próximos días. En Lara, Marianne Martín, La Noticia. En Trujillo, la militancia revolucionaria celebró la masiva participación y manifestación que el proceso interno del partido fue tan solo un preámbulo de lo que ocurriera en los próximos comicios parlamentarios del mes de diciembre. Desde la Plaza Bolívar de Trujillo, capital, militancia revolucionaria mostró una vez más su compromiso con los ideales del comandante Chávez. Sin duda que se ratifica el PSUV como una fuerza concentradora de todos los esfuerzos, de todos los ideales del Simón Bolívar, de los sueños del comandante Chávez y sobre todo de las esperanzas de un pueblo para salir adelante. Los candidatos revolucionarios que obtuvieron la victoria felicitaron el comportamiento cívico del pueblo trujillano durante las elecciones internas. Se manifestó el espíritu de unidad, el espíritu de trabajo, el espíritu de solidaridad entre los revolucionarios, entre todos los chavistas. Nuestros militantes salieron a ejercer el derecho y apoyar a la revolución bolivariana, a darle ese apoyo contundente porque entienden y están claros que, bueno, que la revolución es el camino de la felicidad. Un solo objetivo, que era fortalecer la revolución. Salimos a un pueblo que se desbordó votando a la gente hasta tarde en la noche y la estrategia sigue siendo la misma. La estrategia es seguir fortaleciendo el legado de Chávez, la estrategia es seguir combatiendo la guerra económica y la estrategia es seguir hoy haciéndonos más fuertes que nunca en favor del pueblo venezolano. Señalaron que desde ya se encuentran trabajando para garantizar la victoria de la revolución en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Desde el estado de Trujillo, Jorge Paredes, La Noticia. El vicepresidente del PSUV para la región nororiental, Aristóbulo Isturiz, se reunió en la Plaza Bolívar de esa entidad junto a los candidatos electos de la Tolda Roja y el pueblo para celebrar ese triunfo obtenido en la jornada electoral de este domingo. Cuente, presidente Nicolás Maduro, con el pueblo de Anzoátegui. Cuente, presidente Nicolás Maduro, con la juventud revolucionaria. Lo acompañaremos en la Asamblea Nacional para defender la revolución, para transformar todo lo que haya que transformar, pero para principalmente darle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo y ser leales a nuestro presidente eterno, nuestro comandante Chávez. ¡Viva nuestro comandante Chávez! Desde la
faja petrolífera del Orinoco. Un saludo a todos y cada uno de los trabajadores, a los consejos comunales, a todo este pueblo que se ha desbocado hoy acá en la Plaza Bolívar en este importante acto. La patria espera mucho de nosotros, no podemos fallarle en la historia. Nosotros tenemos que garantizar, compañeros, el triunfo el próximo 6 de diciembre. El pueblo está dispuesto a defender los logros, a defender las conquistas. Este pueblo sabe perfectamente que mientras en los países del neoliberalismo y en los países capitalistas echan a la gente a la calle de su vivienda, en este país tenemos más de 700.000 compatriotas, familias, que han recibido su vivienda. En Tinaquillo, el pueblo cojedeño tomó las calles para celebrar la gran participación que tuvo el pueblo de Venezuela en la jornada de elecciones primarias del PSUV de este domingo. La candidata electa por el Circuito 2, Nauliud Rodríguez, acompañó al pueblo en esta gran movilización. Hoy nuevamente se desborda el municipio de Tinaquillo, el circuito número 2, en apoyo a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Ayer el Estado Cojedes dio una demostración de dignidad. No hay guerra económica que valga, no hay sabotaje que valga. Este pueblo es un pueblo digno, con conciencia, que sale a defender la patria, que sale a defender el proceso revolucionario. Y ahora nuestro Estado Cojedes fue uno de los estados con mayor participación a nivel nacional. Nosotros, desde el municipio de Tinaquillo, celebramos y le damos una felicitación a nuestro pueblo, a los 24 precandidatos que en el Estado Cojedes estuvimos desplegados desde hace un mes, donde salimos casa a casa, donde salimos en asamblea, donde salimos, visitamos a los diferentes colectivos de trabajadores, pescadores, juventud, mujeres, campesinos, y fuimos a llevar el mensaje del proceso revolucionario, porque esta campaña era una campaña para fortalecer nuestro partido, para fortalecer la revolución, y así salimos estos 24 precandidatos a fortalecer nuestro proceso revolucionario. Y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se desplegará a partir de este lunes en cada rincón del país a fin de garantizar la victoria contundente en las próximas parlamentarias del 6 de diciembre. Esta será una de las estrategias que la JPSUF impulsará para fortalecer la lucha por mantener viva la revolución y el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Vamos a iniciar todo un despliegue de reorganización, de profundizar las fuerzas patrióticas, nuestras estructuras en los 24 estados del país, en los 335 municipios, en las 1.136 parroquias y en todos los equipos de los 13.682 VC que tenemos a lo largo y ancho de nuestra patria. Expresaron que el resultado de las primarias deja en evidencia que a pesar de la guerra económica y las constantes agresiones del imperio contra Venezuela, el pueblo de Bolívar cada vez es más consciente. La expresión de lo que sucedió el día de ayer van a arreciar con la guerra económica en nuestro país, que ahora es cuando vienen más ataques a nuestra revolución bolivariana, pero es que estamos seguros que el 6 de diciembre va a salir de nuevo el pueblo de forma victoriosa a decirle a la oposición venezolana, a decirle al imperialismo yanqui que aquí está el pueblo de Bolívar, que aquí está el pueblo de Chávez, que no se va a engañar, que no se va a dejar a engañar, que no se acabe mentira y que tiene cada vez más conciencia de lo que está viviendo en nuestro país. Felicitan al pueblo y a la militancia de la Tolda Roja por la extraordinaria participación en la jornada histórica que representaron las primarias del PSUV y agradecieron al presidente Nicolás Maduro por la confianza que ha depositado en los hijos de Chávez. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela destacó que de los candidatos electos en este proceso interno y transparente, 50% son jóvenes y 30% son mujeres. Soneli Urdaneta, La Noticia. El presidente del partido Redes, Juan Barreto, felicitó a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela por la jornada de ayer. Aseguró que luego de esta victoria popular se abre el camino definitivo hacia la paz y la estabilidad de la nación. Sin lugar a dudas y sin ninguna mezquindad, a nuestros hermanos del PSU han dado una muestra de unidad interna, han dado una muestra de madurez y han colocado las cosas en una nueva circunstancia, en una nueva situación. Han creado una nueva etapa para las fuerzas del movimiento popular.
Ahora se abre la etapa de la unidad. El presidente Nicolás Maduro nos dijo ayer mismo que no era hora de divisiones y de intrigas. Nosotros le tomamos la palabra al presidente Maduro, nuestro amigo. Barreto anunció a la directiva del PSUV que para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre pueden contar con los votos del partido Redes. Asegura que sumándolo con los votos de otros partidos del Gran Polo Patriótico, totalizan más de 1.600.000. Que lo piensen bien los señores oposicionistas. Aquí hay una alianza de fuerza, una alianza patriótica, chavista, bolivariana, nacionalista y revolucionaria, que está segura del triunfo del movimiento popular. Nosotros hemos nacido como una fuerza de las organizaciones sociales, como una fuerza de los movimientos populares, desde todas nuestras luchas. Nosotros seguiremos planteando nuestras críticas, nuestras observaciones, nuestras recomendaciones, pero más allá de eso, planteamos la unidad. Todo dentro del chavismo, fuera del chavismo, nada. Por su parte, el partido político de oposición MAS felicitó al CNE por la aprobación de la resolución de paridad y alternabilidad de género en las postulaciones de candidaturas a la Asamblea Nacional, donde se establece que las toldas políticas deben presentar como mínimo un 40% de mujeres. Creemos que es una decisión correcta, que es una decisión en la cual se hace justicia a una representación que hace mucho tiempo debió haber sido asumida de esa manera por los organismos electorales venezolanos. Creemos que hay que saludarla como un acto que va a permitir que paulatinamente la presencia de las mujeres sea cada vez mayor en la toma de las decisiones políticas, y creemos que constituye un evento importante. Para la tolda opositora COPEI, las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizadas en 87 circunscripciones del territorio nacional y que rompieron récord histórico con la participación en todo el país, con más de 3 millones de hombres y mujeres, fueron calificadas como un fracaso. No lo dice COPEI, es que lo dicen todos los sectores de la población venezolana donde habían centros electorales del PSU. Estaban vacíos, estaban solos, es una realidad. En tiempo récord, el Partido Socialista Unido de Venezuela dio a conocer los nombres de los candidatos de la tolda roja que participarán en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. El pasado 17 de mayo, la autodenominada Mesa de la Unidad realizó un proceso de primarias en apenas 33 circunscripciones del territorio nacional, obteniendo un aproximado de 500.000 votos, algo que contrasta significativamente con el reciente proceso de primarias realizadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Saque usted sus propias conclusiones. Carlos Rebete, La Noticia. 8:37 minutos de la noche, momento de realizar nuestra primera pausa. Les recordamos que nos pueden visitar a través de nuestro portal web www.btv.gov.be. También nos pueden escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, @btvcanal8. Se han posicionado las etiquetas Victoria de la Patria y el Pueblo en la Calle por la Paz. A partir de este minuto, ustedes también pueden participar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle. La zurda le responde. Se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme, ¿qué hace usted en Orlando? No dice nada. Somos como los renegados, yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV, más revolución. Avanzamos en la emisión estelar de La Noticia. Este lunes quedó instalada en Caracas la cuarta reunión de Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, en la que se potenciarán los convenios bilaterales en pro del crecimiento e intercambio de experiencias de ambas naciones, con miras a una alianza perfecta para los venideros 10 años. Intensa dinámica de trabajo y profundización de relaciones entre dos socios que apuestan al desarrollo común en áreas primordiales.
las telecomunicaciones y la dotación de tabletas y canaimas en escuelas y universidades, así como la instalación de fábricas. Otro aspecto a tratar, el industrial y cómo potenciar las plantas de cemento, hierro, aluminio y papel. En el área de infraestructura revisarán el tema de puertos, aeropuertos y transporte terrestre, así como la cooperación petrolera y el sistema de cables submarinos conectados con el Caribe. Un tema sumamente importante que tiene que ver con la planificación conjunta China-Venezuela. Esto es un aspecto que vislumbra lo que va a ser la cooperación entre nuestros países en los próximos 10 años. Venezuela-China al 2025. ¿Cómo va a ser esa cooperación? Venezuela y China aumentan su cooperación estratégica a través de relaciones de paz, respeto y de no intervencionismo, que a la fecha ha dado resultados positivos. Cuando vemos un barrio y vemos que se está cambiando la faz de ese barrio, se están democratizando los servicios en ese barrio, sabemos que está la cooperación China-Venezuela en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Cuando uno va surcando la autopista Vallecoche y se encuentra con todos los edificios donde ya se encuentran viviendas, familias, habitando esos espacios, sabemos que está parte de nuestra cooperación. El secretario general de esta comisión mixta en el país asiático, Wang Jianyun, valoró estas alianzas desde el año 2001 con Venezuela y el avance acelerado de los proyectos en común. Socio estratégico de desarrollo común por ambos países hasta ahora, con los esfuerzos mutuos, las reacciones de ambos países están desarrollándose con mucha rapidez y con cada día más frutos concretos. Cabe mencionar que a principios de año ambas naciones suscribieron acuerdos de cooperación por más de 20 mil millones de dólares para el desarrollo compartido. Agenda intensa de trabajo que se extenderá durante los próximos 3 días y en la cual se tiene previsto mostrar a esta delegación de China los avances en materia de construcción en nuestro país, como la gran misión Vivienda Venezuela, que a la fecha ha entregado 700.000 casas dignas, así como también la experiencia de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en la transformación de las zonas populares del país. Graya Casella, La Noticia. Gracias a la cooperación técnica con China, Venezuela ha logrado grandes avances en la construcción y remodelación de viviendas. Así fue constatado por la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta entre ambos países en una inspección realizada la tarde de este lunes. Este lunes, la primera planta de cemento de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, fue visitada por los integrantes de la Secretaría de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela, a objeto de analizar en concreto los avances que se han logrado tras 15 años de fructífera relación entre los gobiernos de Venezuela y China. Hoy me siento muy contento viendo las empresas chinas está haciendo sus esfuerzos, ayudando al gobierno bolivariano para su gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es una transmisión muy importante porque va a beneficiar más de 3 millones de familiares venezolanos. Entre tanto, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor aspira a incorporar 3 millones de familias para mejorar su hábitat y su vivienda, algo que fue reseñado por el presidente de esta misión, el general Quevedo, quien habló precisamente de los avances que se han logrado gracias a la cooperación técnica alcanzada con China. Tenemos 48 plantas de esta naturaleza, de este tipo, en todo el país, distribuido en todo el territorio, que son, lo informó el ministro Molina, el centro pues logístico que va a garantizar la distribución de estos materiales para ir transformando el hábitat de todos los barrios del país. Actualmente, gracias a la cooperación con China, se han construido en Venezuela 22.000 viviendas y se proyecta la construcción de 20.000 más. Así lo afirmó Ricardo Molina, ministro de la Vivienda, quien informó sobre los avances que se han logrado en esta importante materia por parte de la cooperación entre ambos países. Esto es apenas una muestra de todo lo que abarca la cooperación y el apoyo que nos está prestando la República Popular China para seguir avanzando en hacer realidad el Plan de la Patria, y así como está establecido en el Plan de la Patria, lo hemos venido desarrollando.
Actualmente Venezuela es el principal destinatario de las inversiones de China en el continente latinoamericano, algo que ha sido el resultado directo de la visión estratégica del comandante supremo Hugo Chávez Frías, quien en el año de 1999 relanzó a un nuevo nivel las relaciones de nuestro país con este gigante asiático. Boris Castellano, La Noticia. Y la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, denunció que las fuerzas imperiales intentan acabar con Petrocaribe y los logros obtenidos en los 10 años de vida de este mecanismo de integración. No dejemos que las fuerzas oscuras, imperialistas, metan sus narices en este mecanismo extraordinario de solidaridad entre nuestros pueblos. Nosotros estamos seguros que así es. El presidente Maduro lo dijo recientemente, Petrocaribe es una realidad. Es una realidad a la cual el mundo tiene mucho que aprender. Durante la instalación de la 15ª reunión ministerial de Petrocaribe, Rodríguez destacó la figura del comandante supremo Hugo Chávez como padre de la integración. Nosotros tenemos que recordar permanentemente que fue gracias al comandante Chávez que nosotros rescatamos la industria petrolera para el beneficio de nuestra patria. Y fue gracias a esa posibilidad de disponer soberanamente de nuestros recursos que lo pusimos a disposición de los pueblos del Caribe. Por su parte, el titular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, aseguró que a través de este mecanismo se acabaron las asimetrías en la región. Petrocaribe es un mecanismo integrador, unificador y liberador. Viene a resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo. Petrocaribe nació el 29 de junio de 2005 en la ciudad de Puerto La Cruz con el primer encuentro energético de jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, quedando suscrito inicialmente por 14 países y en la actualidad con la asistencia de 18 naciones. Michel Caballero, La Noticia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el 10º aniversario del nacimiento de Petrocaribe a través de sus redes sociales y publicó lo siguiente. En un primer mensaje, arroba Nicolás Maduro expresó: hoy celebramos 10 años del primer paso de Petrocaribe, organización de solidaridad y unión que garantiza la estabilidad y la paz del Caribe. Finalmente, arroba Nicolás Maduro escribió: 10 años después, Petrocaribe avanza, consolidando con hermandad caribeña, dando pasos gigantescos de independencia e igualdad, y sentenció: ¡que viva Chávez! Y el Ejecutivo Nacional, a través del Consejo Federal de Gobierno, entregó más de 400 vehículos para reforzar la atención en servicios de electricidad y agua, así como recolección de desechos sólidos en el país. Bueno, para el pueblo, para los habitantes, son 88.000 habitantes, 28.500 familias. Estos son parte de los recursos logísticos que ustedes necesitan. Entrega directa para 27 consejos comunales, 83 alcaldías, 9 gobernaciones y renovación para flota de corpulete. Pocas veces un gobierno en este mundo y en estos momentos tiene la capacidad de hacer la entrega tan masiva de vehículos utilitarios, es decir, vehículos para satisfacer necesidades del pueblo. Arreaza destacó la ventaja de adquirir los vehículos de forma planificada. Un solo equipo de negociación, un solo equipo de coordinación y por supuesto los servicios para estos camiones, los repuestos, el servicio, todo eso fue absolutamente negociado para garantizarlo. En total fueron entregados 110 camiones cisternas, 70 compactadores para desechos sólidos, 20 grúas cesta, 95 rústicos, 117 vehículos tipo 350 para servicios como traslado de alimentos a las escuelas, además de 230 vehículos livianos asignados a Corpoelet. Una inversión importante de más de 128 millones de dólares, divisas de la patria que están siendo bien administradas para la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población. Los 230 vehículos livianos que fueron entregados a Corpoelet fue sugerencia de los trabajadores para renovar su flota y así continuar ofreciendo un servicio de calidad a los venezolanos. Los camiones compactadores 350 y vehículos livianos irán directamente a las comunidades, exigencia de los mismos consejos comunales en el Consejo Popular de Gobierno al presidente de la República, Nicolás Maduro. Leina Sanguino, La Noticia.
Y una vez más, Venezuela alzó su voz ante la Organización de las Naciones Unidas, esta vez ante el Consejo de Derechos Humanos. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó este lunes que en nuestro país no está permitido sacrificar derechos y libertades. El Estado venezolano no avala actuaciones policiales que atenten contra los derechos humanos, más bien las condena. En los casos aislados en que se ha cometido exceso, se han venido actuando con contundencia. Así, desde enero hasta mayo de 2015, el Ministerio Público ha imputado 252 funcionarios de varios cuerpos policiales, ha acusado a 110 y ha resultado condenados por los tribunales 53. De esas cifras, 66 se encuentran privados de libertad. Ratificamos nuestro compromiso para garantizar los derechos de todos. En nuestro ordenamiento jurídico no está permitido sacrificar derechos ni libertades en nombre de la seguridad ciudadana. En otras informaciones, el protector del Estado Miranda, Elías Agua Milano, conjuntamente con la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, asistieron a las festividades de San Pedro realizadas en la Plaza 24 de Julio de Guatire, Estado Miranda. Las cinco parrandas de Guatire y la de Pablo Núñez de Guarenas se hicieron presentes durante los actos culturales y religiosos. Gracias a la promoción que ha hecho la Revolución Bolivariana de la cultura popular, es un patrimonio cultural y material de la humanidad. Nosotros siempre venimos con mucho respeto por las tradiciones, por la religión, por la Santa Misa, como siempre lo hemos hecho, y hoy hemos venido un año más pues a ratificar nuestro testimonio con la cultura popular, con las tradiciones que le dan identidad a nuestro pueblo y que son la base espiritual de la patria que hoy tenemos. De igual modo, Jagua se refirió al nivel de conciencia demostrado por el poder popular durante las elecciones primarias del PCV. Ayer fue como la preparatoria, el preentrenamiento para probar la capacidad de movilización que tenían nuestras fuerzas populares, el partido, el poder popular, y lo demostramos. Esto es apenas, como te decía, el preludio de la gran victoria que vamos a construir el 6 de diciembre. La parranda de San Pedro no es nada más de Guatire, sino que es de toda Venezuela y del mundo. Y a través del Ministerio de Turismo, el presidente Nicolás Maduro está apoyando la parranda de San Pedro, y sacamos hoy, inauguramos, hicimos el bautizo de esta revista para que la parranda de San Pedro llegue a todos los lugares de Venezuela y que se vayan los vuelos internacionales a todo el mundo. El apoyo a esta importante tradición elevada a patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2013 es constante. Gracias a la revolución tenemos nuestro patrimonio cultural, que es nuestro San Pedro, que mira, ha crecido y ha venido mucha gente. Si no existiera el protector de Miranda, Elías, yo creo que no tuviera tan colorida la parranda, porque nos ha ayudado bastante. O sea, todo lo que se ve aquí ha sido porque el gobierno nacional, de parte del protector de Miranda, Elías Agua, nos ha ayudado, ha colaborado bastante con la parranda, no con Barrio Arriba, sino con toda la parranda que hacen existencia aquí en Guatire. A nuestro San Pedro de Guarenas y de Guatire, para el resto del mundo entero, para que lo compartamos y lo disfrutemos, ya no solamente del municipio, ya no de Venezuela, sino del mundo. Nos sentimos orgullosos el día de hoy. La Plaza Bolívar de Guarenas también sirvió de escenario para la tradicional celebración. Una tradición mágico-religiosa que nació entre las poblaciones de Guarenas y Guatire hace más de 200 años y que aún perdura en los corazones de los venezolanos. Desde el Estado Miranda, Carlos Calvo, La Noticia. Hacemos una nueva pausa, no sin antes recordarles nuestros puntos de contacto. btv.gov.be es nuestra página web, y en redes arroba btv canal 8. Mariela, hasta ahora el pueblo venezolano se sigue expresando a través de la red social Twitter con las etiquetas Victoria de la Patria y la Segunda, el pueblo en la calle por la paz. No se aparten, ya regresamos con más información en materia internacional. Mira que cada voto cuenta. Pero yo tengo que atravesar toda una ciudad para ir a votar. ¿En dónde votas tu papá? En el Carrizo Viejo. Me dijeron que te iba a votar la luna, compadre. La luna, güey. ¡No me he actualizado! ¡Ay! ¿Y qué estás esperando? Tenemos un centro a Pa' Domingo.
1568 puntos de actualización en todo el país. CNE, garantía de paz. Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos. Seguros Horizonte siempre me ha acompañado en los buenos y malos momentos. Son excelentes en atención y justo con el asegurado. Seguros Horizonte, seguro socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Iniciamos nuestro recorrido internacional. Miles de griegos llenaron este lunes la céntrica Plaza Sintagma de Atenas para respaldar el no a la propuesta de los acreedores en el referéndum del próximo domingo y apoyar al primer ministro Alexis Tsipras. En la concentración participaron al menos 13.000 personas y se celebró el primer día de ejecutarse las medidas para el control de capitales. La República Helénica exigió el fin de las políticas de austeridad y la autodeterminación de su pueblo. El primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, reiteró que no se arrodillará ante las exigencias de la Troika conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, además de preservar la calidad de vida de los griegos. Las entidades bancarias permanecerán cerradas hasta el 6 de julio. Esta medida de carácter extremo surgió ante la necesidad de proteger el sistema financiero y la economía de los griegos. Ante este hecho, a través de un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América expresó su apoyo y solidaridad al pueblo y gobierno de Grecia frente al asedio que vive la nación europea por parte del capitalismo financiero mundial. A continuación damos lectura del texto. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, expresa su más firme apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno griego frente al voraz asedio del capitalismo financiero mundial y sus representantes europeos, los que con inescrupulosa y desmedida ambición pretenden doblegar la opción de este país por una vida digna y justa, cuyo centro sea la salvaguardia de la democracia verdadera y de los derechos humanos y no los insultantes privilegios y destructivos secuelas del capital neoliberal transnacional. Los pueblos y gobiernos del ALBA TCP, convencidos por el comandante Hugo Chávez de que la historia nos llama a la unión y a la lucha, enviamos un mensaje de aliento para el valeroso pueblo y el gobierno griego, convencidos de la batalla histórica que están andando en la lucha por la salvación de toda la especie humana, por la vida, la libertad y la autodeterminación de todos los pueblos. Estamos seguros que otro mundo es posible. Caracas, 28 de junio de 2015. Cambiamos de tema porque el portal web Wikileaks reveló este lunes documentos secretos sobre el espionaje de los Estados Unidos a Francia. Se dio a conocer que la agencia de inteligencia estadounidense espió todos los aspectos de la vida pública francesa, incluyendo la política gubernamental, la diplomacia, el sector bancario, la participación en organismos internacionales y la economía. Según la información revelada por Wikileaks, el Departamento de Inteligencia trató de interceptar todos los contratos corporativos cerrados en Francia y las negociaciones sobre montos que superaban los 200 millones de dólares. El pasado 23 de junio, en el marco de su operación espionaje, Wikileaks publicó una primera serie de documentos sobre el espionaje estadounidense a los presidentes franceses François Hollande, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac. Finalizamos nuestro recorrido en China. El Centro Meteorológico Nacional mantiene alertas para avisar sobre las fuertes lluvias y altas temperaturas que han azotado parte del país durante días. Las lluvias torrenciales continúan azotando algunas provincias, así como la municipalidad de Shangán, por lo que se han emitido la alerta azul. Las alertas meteorológicas de desastres de China se dividen en cuatro categorías de acuerdo con la escala de gravedad: azul, amarillo, naranja y rojo. El Centro Meteorológico advirtió a la ciudadanía en las zonas afectadas que tomen previsiones contra los desprendimientos de tierras. Impactantes y desgarradoras imágenes. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de deportes. Oscar. De semana, será hasta mañana.
ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.